Hola, buenas tardes. Soy Antonio Alvarado, educador, músico y productor de Voces por Media Calle, a través de su canal digital eh, Voces por Media Calle y eh, una plataforma de formación y entretenimiento desde Heredia, Costa Rica, para el mundo. Les recuerdo que este espacio es de actualidad global, arte, arquitectura, belleza y cuidado personal, bienestar, caricatura, creación de imagen y marca, derechos humanos, deportes, economía, educación. Familia, historia, humor, motivación, música y política. Actividades y programas para todos los intereses y para todos los gustos en nuestra familia. Les invito a hacer clic en este momento en la campanita para que así no se pierdan ninguna de las eh, notificaciones, programas y eh, actividades especiales que tiene nuestro programa. Agradecemos su reporte de sintonía, sus comentarios, sus consultas. A través del WhatsApp que en estos momentos aparece en pantalla, para que eh, no no dejen de tener contacto con nosotros y de esa manera también nos hagan saber sus intereses, sus comentarios, lo que piensan acerca de los temas que tratamos. Les recuerdo que en la Academia de Música Activa, de la cual soy director y docente, tenemos cursos presenciales y en línea en las áreas de bajo, batería, canto, flauta dulce, guitarra de acompañamiento, clásica y eléctrica, lectura musical, mandolina, piano y ukulele. Bien, y para poner en contexto la actividad del día de hoy, el programa que hemos preparado con tanto cariño como siempre para todos ustedes, quiero decirles, bueno, que hoy es martes 21 de septiembre a una semana de haber pasado eh, nuestra festividad de independencia. Sin embargo, continuamos en este mes celebrando la gran eh, fiesta de nuestro bicentenario. La patria centroamericana y Costa Rica, nuestro hermoso país, lo celebran. Eh, les recordamos que fue precisamente un 15 de septiembre de 1821, en la antigua Capitanía General de Guatemala, cuando nuestros próceres firmaron el acta de independencia que llegó a nuestra capital, en ese momento Cartago, el 13 de octubre de 1821. Iniciamos así entonces un camino largo de definición de lo que queríamos ser como nación y gradualmente llegamos entonces a que tuviéramos la conformación de cinco repúblicas libres y soberanas. Continuamos entonces hoy con el aporte artístico y musical de este programa, de este espacio, que con mucho cariño realizamos para todos ustedes haciendo memoria de ese momento histórico. Por eso es que hoy desarrollamos el tema que nos ocupa, que hemos llamado la música costarricense del siglo XIX, desde una perspectiva del papel de lo que la música ha tenido en el tamiz de nuestra sociedad. Para ello, eh, tengo el placer de contar con el doctor en Ciencias de la Educación, con énfasis en Filosofía, el señor Bernal Martínez Gutiérrez, el cual en breve estaré. Presentando ante ustedes. Bien, y para poner entonces en contexto eh, este tema, este programa del día de hoy, quiero comentarles que la historia musical de Costa Rica, en la, lo que conocemos hoy en día, se inicia en el año de 1804, cuando los vecinos de la Villa Vieja de Cujuqui, hoy conocida como la provincia de Heredia, contrataron a un grupo de músicos que venían de Rivas, de Nicaragua, mediante una suscripción pública para tener músicos propios en sus actividades religiosas. Los músicos que en ese momento vinieron a esta provincia fueron Francisco Borbón, Matías Fonseca, Eusebio Castillo y José Manuel Cascante, quienes hicieron participación en las iglesias, en las actividades religiosas y en algunas otras actividades sociales. Posteriormente fueron llegando otros músicos, esta vez de León. Eh, vinieron los señores Juan Evangelista de Mayorga, quien era organista y además era director. En 1816 se unió a este grupo otros nicaragüenses, esta vez de Rivas, el señor José Morales, quien vino contratado por, eh, por los curas de, de la provincia para que tocaran en las actividades religiosas y a su vez fundara una escuela para niños y niñas. Fue así que en ese año, eh, se funda la primera institución musical de Costa Rica en el campo de la música en la provincia de Heredia. Morales hizo traer más tarde a un pariente suyo, don Juan de la Cruz Morales, quien tendría una gran participación en nuestro país, como veremos a lo largo de este programa. Y muchos otros más vinieron, quienes se casaron con muchachas costarricenses. Una hermana de don Juan se casa así entonces. Con, eh, don con Don Braulio Carrillo, eh, quien más tarde sería gobernante de nuestro país y definitorio en la consolidación de nuestra independencia y definición de la, de la República Costarricense, separándonos de la Federación Centroamericana. Posteriormente, en 1831, Don Damián Dávila, también nicaragüense, vino y junto a, a otros músicos en Heredia, eh, Perdón, junto a otras personas eh, heredianas, como don Rafael Moya y Nicolás Ulloa, fundan una segunda escuela de música en la provincia. Don Juan de la Cruz Morales posteriormente se fue a vivir a San José, donde se casa con una joven de apellido Corrales de la alta sociedad Josefina. Este tenía a su vez un primo, el señor Braulio Morales, en cuya casa se alojaba. Allí conoció a Anita Gutiérrez, hija de Cayetano Gutiérrez, un caballero cartaginés abuelo de Tomás Guardia. Morales tuvo moridos con esta joven, Anita Gutiérrez, y fruto de este amor nació el que más tarde sería el autor de nuestro himno nacional, Manuel María Gutiérrez, y un personaje que tendría gran influencia durante 40 años en la música costarricense. En 1839 nace un hermano de Manuel María, el cual se llama Gordiano Morales Corrales, quien según Enrique Chandi y Pompilio Segura, fue el músico más destacado en el siglo XIX. En 1841, Braulio Morales encarga a Juan Morales la organización de las bandas en San José, Cartago, Heredia y Alajuela, poniendo a su hijo Manuel María como flautín en la banda de San José. Es importante indicar que, según la tradición española, a la música de las bandas se le llamaba música de batallón y a los músicos cívicos. Con la dotación de instrumentos a las bandas militares se inicia así entonces un camino largo que llega hasta nuestros días y que eh, pues nos ha dado un, una gran cantidad de músicos a lo largo de nuestra historia. Paralelamente a otras actividades en su momento eh, de franco o libres, como se le llama popularmente, también desarrollaron otras actividades musicales que en otros momentos tocaremos aquí en este espacio de música activa. Hasta aquí entonces una pequeña introducción de los primeros años en la conformación de las raíces de nuestra tradición musical a partir de la música religiosa y de las bandas militares. Iniciamos entonces así en la, la segunda parte de este programa con un fragmento de, eh, o la explicación de un fragmento de la obra más antigua de la que se tenga conocimiento en versión de banda militar, que fue lo que escuchamos al principio las batallas de Santa Rosa y Rivas del compositor Pantaleón Samacois o Samacua como se dice en francés una fantasía musical escrita cerca de la campaña de 1856 y 1857 quiero decirles que todos los ejemplos musicales que tendríamos el día de hoy son aportados por muy con la gran cortesía de su director el eh, la banda de conciertos de Heredia Así que agradecemos eh, a su director, agradecemos a los, a los músicos y a toda la producción por este aporte a este programa. Bien, a continuación entonces eh, les presento a mi invitado, el señor Bernal Martínez Gutiérrez. Antonio. Bienvenido, don Bernal. Muy Muchas buenas gracias tardes. Buenas gracias tardes, por estar ayer. aquí en Música Activa. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen por las redes. Gracias. Muy amable. Quiero comentarles eh, un poquito sobre las características y la experiencia de este eh, invitado que tenemos el día de hoy. Don Bernal Martínez Gutiérrez eh, es oriundo de Pacayas de Alvarado, en Cartago. La provincia, eh, y es interesante mencionar y rec recalcar, que es precisamente la provincia a la cual llegó nuestra acta de independencia. Así que es muy simbólico el hecho de tener un cartaginés el día de hoy aquí en Música Activa. Él ejerce la docencia desde el año de 1986, tanto en secundaria como en colegio, y más tarde labora en la universidad impartiendo cursos de filosofía en la educación, de la educación. Perdón. Actualmente ejerce la docencia en el Seminario Nacional, es bachiller en filosofía y teología, licenciado en docencia con énfasis en filosofía. Además es máster en, en administración de la educación y es doctor en ciencias de la educación con concentración en filosofía. Eh, ha escrito varios libros, especialmente de historia educativa y de filosofía pura. Es graduado, eh, perdón, pasó, me, me explicaba hace un momento. Varios años en el Conservatorio Costella, no se terminó de graduar, pero pasó varios años en el Conservatorio Castella. Eh, estudió piano y composición más adelante. Luego de concluir la etapa básica en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, ingresa al seminario, donde es nombrado profesor de música. La Universidad de Costa Rica le extiende el título de Dirección Coral, Didáctica Musical y Composición. Además, es maestro de capilla y ha compuesto varios cantos religiosos e himnos. De escuela y colegio, principalmente de la zona de Cartago. Así que entonces, eh, bienvenido, Don Bernal, y vamos a entrar en contexto de una vez. Con base en los antecedentes antes expuestos, eh, y un poquito el ejemplo musical que poníamos, eh, podemos decir que, que la necesidad de la música en nuestro país nace de una de, de algo muy concreto, la, cubrir las necesidades religiosas. Es como lo primero. Y posteriormente, las necesidades castrenses de las bandas militares. ¿Es, es así, don Bernal? Eh, ¿Más o menos ¿o nos faltó algún dato? No, muy bien, muy bien. En general está muy bien. Cuando usted hablaba, don Antonio, de la fecha, el punto de partida, podemos decirlo así, de la independencia de Centroamérica y por lo tanto de Costa Rica en 1821, mm. podemos decir que la independencia no significó solamente una fecha, sino todo un proceso. Y a lo largo de ese proceso histórico y sociocultural, la música jugó un papel preponderante, pero sumamente importante. Incluso podríamos decir que la independencia no es solamente política o político-histórica, ¿por qué no? Independencia artística. Porque en alguna medida, ya que usted lo citaba, que los primeros músicos llegaron a Heredia, a Costa Rica, desde, desde Nicaragua, no es casual, no es casual, porque justamente los primeros maestros llegaron de Nicaragua también. Y la fundación de la, primer, de la escuela de primeras letras, que fue la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, fue dirigida nada menos con el, el bachiller Osejo, que era un nicaragüense. Y por lo tanto, en esa medida es que la música juega un papel importantísimo, ya usted lo dijo, ciertamente a nivel religioso, general, a nivel cultural y a nivel también castrense, por aquello, ¿verdad?, de que alguien estará pensando. No, no, no se refiere a Cuba ni a los castros, ¿verdad? Castrense por el latín castrum, que significa campamento, por lo tanto la música castrense es música militar, música marcial, música del ejército. Correcto, así es. Eh, me nace la inquietud, don Bernal, eh, dicen que solo los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. A veces cometemos injusticias los costarricenses. Eh, algunos costarricenses cometen la injusticia de indicar o ver como algo negativo la presencia nicaragüense en nuestro país. A mí me duele mucho oír eso de algunas personas, eh, desconociendo profundamente nuestra, nuestro origen como costarricenses, el, el gran aporte cultural de la, de, del pueblo nicaragüense, de los intelectuales, de los músicos nicaragüenses. Eh, lo vemos acá. Eh, nuestro punto de partida a nivel musical, y yo quiero resaltarlo, es a partir de la influencia, del aporte, eh, de la formación de colegas, de músicos eh, nicaragüenses, ¿verdad? que en aquel momento dieron este, ese salto, ¿verdad? ese momento histórico. Y usted lo mencionaba hace un ratito también, de también otros eh, en otros campos, además de la, de la música. A mí me duele mucho eso y, y, y me gustaría que usted se refiriera un poquito en ese aspecto y en qué otros momentos hemos tenido también aportes de nicaragüenses a nuestra cultura. ¿Cómo no? Desde el siglo XVII prácticamente, ¿verdad? En 1676 se crea la primera universidad en Centroamérica, que es la Universidad de San Carlos Borromeo, y tan solo una década, un poco más después, se crea el Seminario Conciliar de León. Que, o llamado Colegio de San Ramón, San Ramón Nonato, que más adelante se convierte a finales de la colonia nada menos que en la Universidad de León, de León de Nicaragua. Mm. Y es desde León de Nicaragua, especialmente donde vienen académicos, eh, médicos, abogados, juristas, no solamente abogados, gente especializada en derecho, ¿verdad? Y es el caso del bachiller Osejo, ¿verdad? Que además regentó la Casa de Enseñanza Santo Tomás, y téngalo por seguro que la música estuvo presente allí también. De tal manera que entonces la historia viene desde el siglo XVII eh, y a nivel religioso tiene una explicación, y es que Costa Rica no tuvo obispo sino hasta 1850 con Anselmo Llorente y La Fuente. Quiere decir que hay un sustrato histórico religioso también desde León de Nicaragua. Porque hay un obispo para los dos países, es el obispo de Nicaragua y Costa Rica, con sede en León de Nicaragua, justamente, sí. ¿verdad? Que fue la, y que no es casual, que fue además capital de Nicaragua, ¿verdad? Y capital cultural, y ese fue, explica por qué también eh, todo ese, ese impacto tan fuerte en la cultura, y la música no es la excepción, el impacto de la cultura en nuestro país. Hay un dato interesante. Cuando nosotros pensamos en música típica, inmediatamente por alguna razón, aunque es un error porque no es la única música típica, pensamos en Guanacaste. Claro. En el folclor pensamos en Guanacaste. Y hay una situación histórica, histórico geográfica muy particular por la cercanía con Nicaragua. Recibimos mucho de la influencia de Nicaragua. Se quedó en Guanacaste. No pasó de Guanacaste. En esos términos, ¿verdad? Porque sí, claro. así, así como hablamos del punto guanacasteco, está el punto zancaleño y el punto cartaginés y el punto claro. generaleño, ¿verdad? Así que hay muchos puntos. Y el punto leal también. ¿eh? Claro que sí. Claro. Así <laughs> bueno, es. entonces, don Bernal, podríamos decir, porque yo lo mencioné al principio y quiero eh, que usted se refiera a este tema, hubo eh, una necesidad social de que eh, tuviéramos o contáramos con la formación de músicos en nuestro país okay. eh, y al principio era la misma comunidad la que pagaba a esos músicos ¿verdad? es decir, a, había un compromiso social había un una, realmente un deseo de llevar a cabo el proyecto y del propio Peculio el pueblo pagó a los músicos que vinieron a Heredia ¿verdad? y que luego se extendieron toda su labor al resto del país Hoy en día pareciera como que más bien queremos todo gratis, ¿verdad? nadie tal vez hubiera querido pagar nada. Así es, así es. Y de hecho, ahora que hablábamos de la Casa de Enseñanza Santo Tomás, fueron los vecinos de San José interesados por tener una escuela de, de, de primeras letras cuando Cartago era la capital todavía. Las primeras instituciones musicales tal vez aparecen incluso antes de la formación de la República de Costa Rica, de la formación de la República. Tenemos un Estado nacional, un Estado-nación, que como bien sabemos, Braulio Carrillo, no porque seamos nosotros de, de, de Cartago, se ha dicho siempre, es el arquitecto de la, del Estado costarricense. No, pero a, 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 hay que darle el crédito que se merece. Hay que darle crédito, hay que darle crédito. Y ya se sabía de escuelas musicales incluso antes de 1845. Sin embargo, sin embargo es curioso que los primeros músicos, por lo menos en la, en la primera mitad del siglo XIX, eh, yo, yo los llamaría con todo respeto no músicos, sino musiqueros, porque aunque tenían una gran pasión por la música, no había una mayor formación. Claro. Incluso no se, no se estira la partitura ni cosa parecida, y ya se habla de bandos militares hasta, hacia 1845. Claro. Maestro Martínez, por ejemplo, ¿verdad? que hereda, por ejemplo, a Manuel y María Gutiérrez la dirección de la banda eh, de la banda nacional, ¿verdad? Pero ya desde antes de la formación de la República ya se tiene esas escuelas y como lo dijo usted, en efecto, había que pagar por ellas. No era para estar, no era un asunto solamente como lo, lo tenemos hoy, ¿verdad? Donde eh, es todo lo contrario, todo lo queremos gratis, ¿verdad? Y el don de la música, que es un don precioso. Que además podemos poner al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, pues a veces lo vemos penosamente, hay que decirlo como músico, ¿verdad? También a veces se ve la música como la cenicienta de la cultura, Correcto. desgraciadamente, bueno, cosa, lo, cosa que lo, no es así. Claro, lo, lo hemos visto en esta pandemia, creo que se ha puesto en evidencia que el músico, y tengo que decirlo con dolor, no ha sido prioritario en nuestra sociedad. Somos los primeros en haber ingresado a la pandemia habernos metido en la casa y somos los últimos en poder salir ¿verdad? y no Exacto. ha habido nadie ni el estado ni nadie verdad que nos haya acuerpado en ese sentido ¿verdad? entonces pues lastimosamente así es pero en volviendo al punto anterior es importante mencionar que también la la comunidad no por el hecho que se decía que Costa Rica era de las provincias más pobres pero no por eso verdad eh, no se tenía la, la eh, se perdía la vergüenza o el deseo de salir adelante y responder por, por una necesidad. Es decir, se pagaba, tal vez imagino que no sería mucho, pero se pagaba por aquello. Eso es parte de la característica eh, de, de esa Costa Rica de antaño, ¿verdad? Así es, así es. Eh, entonces, nuestros primeros maestros de origen nicaragüense, podríamos decir, eh, don Bernal, hicieron bien su trabajo en vista de... Del, del avance que tenemos hoy en día en la música en Costa Rica, se sembró bien la semilla sí lo hicieron muy bien porque pocas décadas después se pudo ver ya eso plasmado en el desarrollo de la música de la música de banda como se decía antes en las filarmonías no filarmónicas, filarmonías ni Por qué decir de todos los grupos informales ¿verdad? fanfarrias y marronas y demás pero todo eso tuvo sin duda alguna mucho que ver esos primeros músicos ¿verdad? bueno vamos a ir a un, a un corte musical para, para recordarle a los, a los nuevos Virnautas que se nos unen el día de hoy, que eh, siempre tratamos de ir alternando un poquito de conversación con música, porque este es un programa que se llama Música Activa, y precisamente buscamos que haya música en todos nuestros programas, y de una manera pues amena. Vamos ahora entonces con un tema que se llama María Gracia Plena, de Gordiano Morales. En un momento vamos a hablar de ella. thank Yeah. Hermosa obra, ¿verdad, ¿eh, don Bernal? Sublime, bellísima, bellísima. ¿cómo no? ¿No tiene nada, nada que desearle a una obra <laughs> europea de la época? Excelente. Creo que definitivamente no. No por Excelente. nada se decía que Gordiano Morales era el más grande músico del siglo XIX. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y su hijo Octavio no se le queda nada atrás, ¿verdad? Sigue sus Dios. pasos, incluso con algunas obras. Eh, muy marcada la música fúnebre en él, por ejemplo, pero imagino que querrá que hablemos primero del Ave María, ¿verdad? Claro que sí, pero muy interesante siempre la, la acotación. Sientes en libertad de, de hacer el contador, <laughs> no hay ningún problema. Eh, Podríamos sí. decir entonces que la, el, la Costa Rica de hace eh, inicios, mediados del siglo XIX, inicio del siglo XIX, era una Costa Rica muy religiosa, muy, muy devota. Cómo era la Costa Rica de esa época. Vamos a ver, si me permite antes, antes decirle que si es con eh, Somacua eh, estamos en lo festivo, lo cívico y se desborda también el amor por la patria y no por nada la fantasía de Santa Rosa y Rivas lo dice con un ritmo muy marcado y muy militar. Aquí pasamos a lo prácticamente místico y ah, sublime, ¿verdad? Místico, místico y sublime. Y sí, sin embargo, ahora que usted decía que Costa Rica era la provincia, porque era una provincia del así llamado reino de Guatemala, que no era un reino, era una manera de decirlo, no era ni siquiera el virreinato, ¿verdad? porque pertenecíamos al virreinato de Nueva España. Uh -huh. Era la más lejana y abandonada, mire, era la más lejana y abandonada en todo sentido, de la mano de Dios también, representada uh -huh. en el obispo. El obispo venía escasas veces a Costa Rica. No era muy frecuente las visitas pastorales, completamente comprensible. Pero a partir de 1850 ya se da un giro. Y de hecho la obra es muy posterior, ¿verdad? Hay un giro completamente a partir de entonces, ¿verdad? Ya hay un obispo. Anselmo Llorente y la Fuente es obispo y entonces la iglesia... Ya tiene más cercanía con los feligreses, Hay un clero que no tiene que, no tiene que darle cuenta a León de Nicaragua, por ejemplo. ¿verdad? De tal manera que en ese sentido, claro, por supuesto que es una sociedad muy religiosa. Hay que recordar algo, ¿verdad? El asunto poblacional. La población de Costa Rica es escasa. Sí. Para 1824, según los censos borbónicos, la población de Costa Rica no sobrepasa los 65 mil habitantes. Imagínense. Entonces es una población escasa. Ya hoy, en para... día, hoy en día eso, eso es un cantón, digamos. La cosa ah, ¿Cómo no? cómo no Esta, esta, esta región donde, de España, del donde el volcán está haciendo estragos, tiene mucho más que esa población. Así ah, es. Sí, esa sí. población. De tal manera que entonces eso quiere decir que eh, fue un crecimiento progresivo en todos, todos los términos. En todos los términos. Le, la, la, la formación de un Estado. Costarricense implicó también todo un desarrollo, le decía ahora, socio histórico, sociocultural, y de tal manera que también la música, abocada también al, en el aspecto religioso, porque pues, ya los maestros de capilla existían. México tiene Hernando Franco, maestro de capilla de 1585, ya aparece un maestro de capilla ahí, ya lo sabía. verdad. De tal manera que entonces, en efecto, eh, la religiosidad del pueblo, se funde también con una forma, vamos a decirlo así, de nacionalismo, especialmente después de 1850. Es lo que yo llamaría, eh, sin que se me interprete mal, el paso del estatismo al nacionalismo. Correcto. Uh -huh. Tendiendo por... Estatismo. una Sociedad que se mantiene dormida. ¿Qué lo hizo despertar? Nos lo recuerda Pantaleón en su obra. ¿Qué lo hizo despertar? La euforia y todo por la defensa de la soberanía. Qué dicha Ahí que me lo recordó. Qué dicha que me ¿verdad? lo recordó. Perdone que le interrumpa. Porque uh -huh. cuando yo escogí esa obra para iniciar, fue, no fue por casualidad. Usted y yo lo conversamos fuera de cámaras eh, cuando estábamos hablando del programa. Parece, es, ¿sí? es precisamente la campaña nacional la que define prácticamente nuestra uh -huh. verdadera independencia lo que nos da claro, nuestra, nuestro orgullo nacional en la que sigue nos, la independencia. exactamente uh -huh. así por eso quería comenzar con esa obra que es la más antigua de las que estamos presentando porque fue hecha unos eh, un poco, poco tiempo después de la campaña y entonces estaba en el fervor cívico del costarricense eh, ah, mantener ah. vivo el sí, el, el, el y, y y hay un dato que, que eh, usted lo menciona ahora, lo mencionó al inicio, me parece, cuando hablar de esta obra, la Ave María, dedicada justamente a la Virgen María, porque se estrenó un primero de agosto, ¿verdad? Entonces, no es casual, no es casual, porque además el, el Ave María, para esta época, 1875, la sociedad costarricense ya tiene muy claro, ¿verdad?, a nivel religioso. ¿verdad? Se habla de un patronato de la Virgen de los Ángeles ya desde 1824, ¿verdad? Uh -huh. Pero la historia es mucho más lejana, de 1635, ¿verdad? Y eso juega un papel importantísimo porque la Virgen María, la figura de la Virgen María, no estamos hablando aquí solamente de un asunto de cristianismo o de fe católica, hablamos de una cultura de cristiandad y la Virgen María es un elemento de cohesión social. Es, por así decirlo, un signo de unidad nacional. Alrededor de la figura de la Virgen María, cuando hablo de la figura, me refiero, no, no me refiero a la, a la estatuilla, a la imagen física, sino a la figura toda de la Virgen María, de, 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 de la Virgen de los Ángeles, es que se enarbola esa bandera nacional, que es así. la bandera de nuestra nacionalidad, y no por nada después de 1848, con la fundación. De la República de Costa Rica, el Estado costarricense como Estado es reconocido ya en muchos países. El mismo Vaticano lo reconoce, viene el tema del concordato con la Santa Sede y demás. Y por ese aspecto religioso es vital en la conformación de la nacionalidad costarricense. Bueno, y para no omitir el dato, que creo que se me estaba escapando, esta obra precisamente fue para eh, la restauración del, del templo parroquial. Entonces, sí. Gordiano Morales la hace precisamente y es una, una obra precisamente sublime. Eh, yo me imagino cómo podría haber sonado esta obra en aquel momento, eh, los que conocemos el, el, la parroquia de, de la Inmaculada Concepción de Heredia, uh -huh. Uh -huh. Este, la resonancia que tiene tiene que haber sido eh, muy significativa uh -huh. para el pueblo herediano de aquel momento. Cobano, Cobano. Eh, bueno, vamos a otro corte, otro cortecito musical. Y vamos uh -huh. a leer también al, eh, eh, a ver qué nos depara la historia en este segundo momento. Vamos a ver. Claro. Bueno, llegamos a una parte que me encanta, don Bernal. Una parte muy es que linda. Sí, es que Porque me, me, sí. me transporta, me transporta, no sé usted, pero a mí me transporta a una velada, en un salón, eh, esos valses elegantes, la, la gente conociendo claro. sus mejores galas. ¿verdad? Sí. Es algo realmente hermoso. Y es que les cuento a las personas que nos están viendo que este vals, que se llama Matilde, eh, es honor eh, o lo compuso su autor en honor a Matilde Ulloa, quien es la suegra de Octavio Morales. ¿verdad? Quería mucho a la suegra, ahí de, habla muy bien de Octavio. ¿verdad? Sí, no? sí, claro, Pero es sí el es. autor de la pieza y además eh, doña, doña Matilde era la hija de Nicolás Ulloa. Para los que no son de heredia, Nicolás Ulloa es el nombre inclusive que lleva el parque Central de Heredia, que la gente le dice Parque Central. A mí me gusta llamar los parques como se llaman, porque responden a una, a, una, a un acontecimiento histórico y es bonito resulta, resaltarlos. Uh -huh. eh, Nicolás Olloa, precisamente, era este eh, el, el, el papá y además eh, era el, ella era la esposa de Joaquín Lizano. Joaquín Lizano también, que por cierto yo estuve en la escuela, Joaquín Lizano en Heredia, eh, poco. Muchos años después fui conociendo un poquito a Don Joaquín Lizano, porque nunca me contaron nada de Don Joaquín Lizano mientras estuve en la escuela, ¿verdad? Y es que él tenía precisamente, o era el presidente, de una sociedad filarmónica que se llamó Sociedad Filarmónica Santa Cecilia. Fue uno de los presidentes de esa sociedad que precisamente propugnó lo que hablábamos hace un rato. Cuando ya no era suficiente eh, el peculio. Eh, popular, ¿verdad? Para el pago de los músicos y demás, empezó a, su a surgir este tipo de recurso para ya ir pensando más en grande, ¿verdad? Y gracias a eso, pues se compusieron grandes obras. Eh, pero entonces hablemos un poquito de, de, de esto, de estas veladas musicales. ¿Cómo eran estas veladas? ¿verdad? ¿Dónde se hacían? Eh, porque también se tocaban en, las, en, la, en los kioscos, ¿verdad? En las retretas. Pero hablemos un poquito sobre eso para ubicarnos. En el contexto de, de la época. Como no, si me si me permite voy a atreverme uh -huh. voy a atreverme a decir algo. La sociedad costarricense, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pasa del sometimiento de la colonia a, a la cultura del intercambio o intercambio cultural. ¿Me explico? Uh -huh. Tanto que a los españoles y luego los chayos. La el, vals. La, el vals es influencia española, aunque ciertamente es bienes, pero es, es con un estilo muy español. La cultura europea se trae de nuevo porque resulta ser que en 1820 se exporta el café primero a Sudamérica y a partir de 1840-43 a Europa, y resulta ser que eso implica un intercambio ya cultural, de tal manera que no, no nos podemos. Deshacer del todo de Europa, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, que la, la reforma educativa de Mauro Fernández hizo traer a profesores también españoles, ¿verdad? Uh -huh. y en el San Luis Gonzaga se creó también con españoles que vinieron a fundar el colegio, ¿verdad? El colegio San Luis Gonzaga se creó por ley, el decreto de creación en 1842, pero el Colegio San Luis Gonzaga no existió. Sino solo en el papel hasta 1869. Y justamente con tres hermanos que eran Víctor, Valeriano y Juan Fernández Ferraz. Sobre Ajá. todo Valeriano Fernández Ferraz, uno de ellos un gran músico. Claro. Juan Fernández Ferraz, que además, como sabemos, es autor de uno de, los, de las letras que tuvo el Himno Nacional y el autor del himno patriótico al 15 de septiembre. Un Entonces, español escribió la letra del himno. Imagínese, y, 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 no, y no solo eso, que nos da para un programa más, porque, porque pues, eh, entre, entre otras cosas decía el himno, decía el himno, por ejemplo, desde el Ande, gigante al mar. Imagínese, hablando de los Andes teniendo montañas tan lindas. Y luego, hablando de, de tir tirteo en Abel y Calira, habiendo poetas. De Costa Rica se cita uno griego, imagínese usted. Ajá, ajá. Y además, claro, eso por pues, la gran cultura que tenía Juan Fernández Ferraz. Claro. Voy a esto: usted me pregunta cómo era la sociedad de ese tiempo. Era una sociedad, ya que asomaba ciertamente las. Cuando hablamos de la sociedad, nos referimos especialmente a las sociedades en las primeras ciudades. Aquí hablamos eh, todavía de San José, de Heredia. Alajuela y Cartago como los primeros enclaves, como las, uh -huh. las ciudades más importantes, ¿verdad? y no es que no exista Limón, ni Pontarera ni las demás, por supuesto, pero estamos hablando de las ciudades más importantes, incluso hay casos en los que se conoce a nivel musical el caso de San Ramón, que San Ramón llegó a tener una banda, uh -huh. ¿verdad? aún cuando no era una banda militar porque las bandas militares estaban en las cabeceras de la, cada provincia en palmares se inaugura, se inaugura lo que es el primer órgano de tubos traído desde Europa traído para, para palmares, no ah, a una catedral no a una, no a una cabecera de provincia. Entonces es una sociedad que despierta después de 1850 a la construcción de una nueva república, la primera república verdad y que se puede, puede decirse que se cimenta en tres pilares que son fundamentales la economía agroexportadora, la educación, que será fundamental, y justamente lo que se va a llamar entonces la defensa definitiva de nuestra soberanía, sin lo cual nada de lo demás tiene sentido. Claro. La educación, por ejemplo, la gran reforma educativa de Mauro Fernández de 1885-1886. Yo digo que a veces mal llamadas reformas de Mauro Fernández porque él no trabajó solo, detrás estaba Pedro, Pedro Pérez Celedón Julián Bolio Llorente, Buenaventura Corrales, detrás de todo este esta figura, pero lo he dicho siempre, ¿verdad? Eh, Mauro Fernández eh, no solamente tenía tenía la, la educación en sus manos, sino que tenía la plata, porque era ministro de Educación o instrucción pública como decía y el ministro de Hacienda. De tal manera que se le fue sencillo implementar los planes de toda la reforma. Claro. Esta era la, la Costa Rica. La sociedad, si usted me permite que lo ponga como en paralelo, en Pacayas, en mi tierra natal no querida, Pacayas de Alvarado, Cartago, hubo un kiosco, pero muy sencillo. No era un kiosco fijo, por así decirlo, era en madera. Ajá. Se hizo para las retretas. Y las retretas... Hoy se siguen haciendo de manera muy diferente, ya en auditorios, ya rara vez se ve una banda a hoy día, banda nacional, así se le llama, banda de conciertos desde el año 2009 para acá. De ahí para atrás, bandas nacionales y en los años 40 para atrás, bandas militares. Pero eh, voy a contarle, no es que yo sea muy viejo, no, es que el kiosco, el kiosco se hizo en los 70 y yo, chiquillo, de escuela o colegio, Recuerdo muy bien la inauguración del kiosco. ¿Quiénes estaban? El jefe político, el cura del pueblo, era muy importante. Y como se decía, se dice en los pueblos todavía, como se dice todavía, eh, fuerzas vivas de la comunidad. Y en los pueblos se dice mucho eso. Bueno, traslademos esta imagen a la Costa Rica del siglo XIX. Algo así muy parecido debió ser. Lo más probable es que en el gobierno de Próspero Fernández, ¿no? Porque recordemos que Próspero Fernández fue el que dictaminó las, las leyes anticlericales, las leyes liberales, leyes anticlericales. No era una guerra contra Dios, ni contra la fe, ni contra la iglesia, sino contra el clero. Sí. Por eso las leyes liberales también se les llama leyes anticlericales. Pero fue un momento de pugna y todo, donde el obispo Til incluso tuvo que salir del país. Yo vi la carta original en el archivo una vez y decía. Señor obispo, se le invita a salir del país. Vean ustedes, fueron muy cordiales, por lo menos. Muy cordiales. Se, sí. se le invita a salir del país. Esta sociedad costarricense, agroexportadora, cimentada también en una nueva república, pero sobre todo que apostó por la educación. Bien. Fue lo que hizo que también la música desarrollara toda una plataforma que hoy dichosamente podemos decir con las escuelas que hay día, hoy día, que ya no son, algunas son municipales con el programa este del Silén, por ejemplo, que ha desarrollado toda una cultura de expansión de la música. Claro. Yo creo que Costa Rica ha hecho en pocas décadas muchísimo más de lo que se pudo haber hecho quizás por falta de dinero en claro. el siglo XIX. Y no podemos dejar de lado, ¿verdad?, nuestro símbolo insigne, nuestro teatro nacional, que precisamente sí. es el, el legado de este siglo que hubiera coronar. claro, coronarlo porque porque se estrenó hasta el medio octubre de 1897 antes existía el teatro de San José el teatro el, Mora el, también el, claro el teatro Mora el teatro San José y otros teatros por ahí más pequeños y todo pero sin duda alguna la gran joya claro. eh, la gran joya es el teatro nacional que se estrena en octubre de 1897 decían algunos europeos que llegaban a Costa Rica y decían que Costa Rica era una aldea con un teatro en el centro, sí, <laughs> más o menos, sí. más o menos, sí. Sí, teníamos bueno, muchas o casas o menos, sí, sí. de adobe, sí. etcétera, sí. y teníamos sí. una joya ahí increíble, verdad, en el centro de, 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 sí, de no. la ciudad de San José. Casi no, ya para no. ir terminando, Bernal, para sí. ir al último eh, ejemplo musical que creo que ha sido eh, muy rico, gracias al aporte de, de, de la banda de conciertos de Heredia, que Correcto. no termino de agradecerle. Eh, ¿Cuál sería su mensaje a los costarricenses y a los centroamericanos en esta fecha conmemorativa del Bicentenario? Bien, como dicen los, los españoles, vale que hay que celebrar la independencia, pero es mucho mejor sentirse independiente. Claro. De poco a ser. poco hacemos y nos quedamos en la celebración y no pasamos a la acción, porque yo creo que la acción más pequeña vale mucho más, pero mucho más que el propósito más grande. La acción más pequeña vale más que el propósito más grande. Si nos llenamos de propósitos, pues entonces ahí nos quedaremos. Y el hecho de considerar, lo que le decía usted en un momento, que la independencia es un proceso de carácter histórico-cultural, que incluso podríamos todavía estar construyendo nuestra independencia. Así es. Así es correcto. Eh, bueno, ya previo al último ejemplo, eh, quisiera también, Hernán, nos comentar un poquito, porque el último ejemplo que tenemos es algo muy simbólico y muy interesante, muy colorido. Yo me transporto cuando oigo la pieza, y es que precisamente es un ejemplo de, de ese proceso de evolución y crecimiento que ustedes mencionaban hace un ratito. Es. Eh, precisamente el momento en que llega el tren a Heredia. Y entonces eh, viene esta gran obra que se llama La Voz del Pueblo, ¿verdad? Eh, con la cual se inaugura esa llegada. ¿Cómo podría usted imaginarse, a la luz de su conocimiento y de la sociedad de esa época, cómo podría haber sido la llegada del tren a Heredia? Hay que hacer un esfuerzo muy grande porque no se puede, con los criterios del tiempo presente. Perdón, don Bernal, creo que se le apagó el micrófono. Se le apagó el micrófono, creo. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ahora sí. Le, decía, le decía que es muy difícil transportarse a la época, pero uno podría resumir esto con, 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 en tres líneas. Es una fusión del desarrollo económico, de la organización política y de expansión cultural. Y me imagino la emoción que pudo sentir, ¿verdad? La gente en aquel momento al ver llegar aquel caballo de hierro, ¿verdad? A Heredia y hay que tomar en cuenta algo interesante, los grandes proyectos, grandes proyectos que se han hecho en Costa Rica se han hecho en momentos de crisis. En momentos de crisis, y si, si uno repasa la historia, se da cuenta que, el, que la deuda externa de Costa Rica, por ejemplo, en Inglaterra, solamente en términos de libras esterlinas, rondaba los 3 millones, 3.4 billones de libras esterlinas, solamente Inglaterra. Y aún así se construyó el tren, ¿verdad? Que Minor Kid. Fue el que lo concretó, porque se hizo primero un contrato y no se llevó a cabo. Y uh -huh. Tomás Guardia Gutiérrez le dio el contrato a Minor Kidd, ¿verdad? De tal manera que ahí yo creo que eh, la cultura, la economía y la expansión eh, de todo el desarrollo económico confluyen y conspiran para la creación de esta, esta gran nación, ¿verdad? Pequeña gran nación, en, allá en las postrimerías del del siglo XIX. Así es Bueno, don Bernal, muchísimas gracias, le agradezco realmente de todo corazón, gracias. ha sido de mucho valor y ha aprendido mucho el día de hoy con usted. Igualmente igualmente, Antonio. Bueno, bueno al llegar al final de este programa, les recuerdo a nuestros peronautas, una vez más que en la Academia Música Activa tenemos cursos presenciales y en línea, de bajo, batería canto, flauta dulce, guitarra de acompañamiento clásica y eléctrica lectura musical, mandolina, piano y ukulele, y me pueden contactar en, en las direcciones y los teléfonos que aparecen al pie de la página, de la, de, la, de la pantalla. Agradecemos entonces a nuestro invitado eh, el haber aceptado a participar el día de hoy en este programa en el marco del Bicentenario, así como a la banda de conciertos de Heredia, a sus músicos y particularmente a su director eh, titular, el señor Andrés Porras, por la amabilidad en permitirnos mostrar parte de su material grabado, just justamente como decía. Don Bernal, en tiempos difíciles. En este momento de pandemia, eh, la banda y muchos músicos estamos abocados justamente a hacernos presentes a través de los medios que disponemos, como es una cámara. Desde Música Activa, les invitamos eh, a que nos continúen viendo, a que compartan nuestros videos, a que los hagan llegar a todas las personas para que así podamos crecer y seamos más visibles en esta comunidad universal de tanto video y tanta música, pues que también el nuestro tenga la posibilidad de darse a conocer. No olviden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias por tratar, les aseguro que vamos a leerlas y daremos seguimiento. Eh, recuerden que nuestro programa es posible también seguirlo en YouTube, es posible seguirlo en Facebook buscando Voces por Media Calle y de esa manera pues entonces eh, continuar disfrutando del trabajo que realizamos. Eh, después de este programa, tenemos el programa de, del señor Vladimir de la Cruz, un poquito más de historia, siempre aprendiendo de él, eh, con a la historia por media calle. Que viva el Bicentenario, don Bernal, y que viva, viva Costa Rica. Viva Costa Rica. Viva Costa Rica. Eh, así es, que sigamos cuidándonos todos, cuidemos a nuestros seres queridos y cuidemos al planeta. Los espero el próximo martes y los dejo entonces con nuestra última interpretación, la voz del pueblo de Gordiano Morales. Muy bien. Gracias. thank you